Bienvenido a Sanón. Ahora, como estamos trabajando nosotros bajo control obrero, es un orgullo inmenso, ¿sí?, por haber logrado lo que hemos logrado. Que es diferente a los demás trabajos. Es totalmente distinto. Un vuelco 100% fue esto. Tiene millones de contenidos. Sufrimiento, lucha, solidaridad. Y me parece muy bueno porque todo trabajador tenemos derecho a un trabajo digno. Y gracias a Dios estamos aquí, en este lugar. Fue algo muy emocionante porque ya había salido la apropiación y nosotros estábamos mirando afuera. Y fue algo fuertísimo también. Cuando salieron los compañeros nuestros, y bueno, nos llevamos todos. Esta es una fábrica donde hay casi 470 puestos de trabajo. Todas las decisiones que se toman pasan por todos los compañeros. Acá no hay un grupo de compañeros que toman las decisiones y los demás las tienen que respetar. No, acá hay propuestas por parte de todos y resoluciones por parte de todos. Porque estamos trabajando para nosotros, no estamos trabajando para la patronal. Eso es lo importante que tiene esto. No tenemos supervisores, tenemos coordinadores. Y los coordinadores son compañeros nuestros que trabajan a la par nuestra. Hoy yo soy el presidente de la cooperativa y mañana va a venir otro compañero a ser el presidente de la cooperativa y yo voy a ingresar a la máquina. ¿De dónde salí? Yo salí desde una máquina. Todos ganamos igual, el sueldo es uno solo, ¿sí? Todos ganan igual, lo mismo. Cuando hay aumento hay para todos, cuando no hay, no hay para nadie. Nos damos cuenta que había que ir un poco más allá, administrar la fábrica, poderla hacer trabajar el día a día, había que planificar. Había que coordinar sector y había que buscar la forma de poder hacer, así como hicimos andar la primera línea de producción, había que hacer andar otras líneas para poder sustentar la fábrica. Es una fábrica que se mantiene por sí sola, a diferencia de Sanón, que tenía los subsidios porque este lugar que estamos pisando fue donado por la provincia, para poner un ejemplo. O sea que tenía todo tipo de subsidios y nosotros no tenemos nada. Durante 9, 10 años de lucha nunca nos dieron nada. Y eso es feísimo, es muy feo. Todo lo que fue la época de los 90, donde miles de fábricas se empezaron a cerrar, bueno, Sanón no fue la excepción. Fue apagando los hornos, fue cortando el servicio de enfermería, el servicio de transporte, digamos, cerrando la fábrica a la vez que nos decía que o aceptábamos la mitad de los despidos o la fábrica cerraba para siempre. Y sabíamos, bueno, los millones de pesos que se llevaba la patronal, alrededor de 50 millones por año, y nos planteaba a nosotros que no teníamos para pagar los salarios. Cortamos ruta, cortamos el puente Neuquén. Muchas veces cambiábamos un volante por un alimento, un volante por una moneda, a voluntad. En marzo del año 2002 ingresamos a la fábrica y empezamos a arrancar las máquinas con lo poco que quedaba. Hubieron en total 5 intentos de desalojo. Necesitamos renovar tecnología.
Nosotros lo vemos bien, vemos muy bien que de alguna manera el Estado Nacional a través del INTI pueda tener algún tipo de intervención para reorganizar la fábrica o darle, más bien darle continuidad al trabajo que venimos realizando nosotros y optimizar los recursos que tenemos. Por eso vamos a asumir este desafío, porque es un desafío para nosotros. Ustedes seguramente nos van a mirar con muchísima atención y con muchísimo cuidado para entender cuál es el aporte que el INTI puede hacer a la mejora de su condición de trabajo, que en definitiva termina siendo su condición de calidad de vida. Pero yo creo que a corto plazo van a estar los resultados, porque hay muchos compañeros que están involucrados a lo que queremos llegar, ¿sí? Nosotros ahora tomamos conciencia de lo que es el INTI. Nosotros no teníamos ni noción de lo que era. Y esto no lo podemos despreciar. El INTI es algo monstruoso para nosotros. Así que lo valoramos muchísimo.